Hola, bienvenidos al video del balance de energía en la envoltura y sus aplicaciones al flujo de calor. En esta primera semana, problemas de calor conductivo con múltiples capas, con múltiples barreras, como tienen ustedes en su caso que tienen que resolver esta semana. Y bueno, pues es un tema nuevo en el sentido de que pasamos de la conservación de momentum a la conservación de energía. Pero como hemos hablado, hay tres fenómenos, tres cantidades físicas que se conservan en el universo: momentum, energía y masa. Y pues en este curso tomamos ventaja de esta analogía, de esta capacidad de que estas tres cantidades se conserven para que lo aprendido en una se aplique en lo otra. Entonces vamos a ver un problema distinto, un problema de flujo de calor conductivo, un problema de temperaturas, de aislamiento térmico, como en el caso. Aparentemente es diferente al del flujo el flujo de fluidos, al diseño de un viscosímetro, cosas que ya vimos. Y sí, tiene esa diferencia, son fenómenos diferentes, pero completamente análogos. Y vamos a hacer uso de esa analogía para avanzar más rápidamente en el curso. Entonces, conservarán temas como la ecuación de balance. La ecuación de balance va a ser la misma: una ecuación de balance, una cantidad que se conserva. Con nuestra ecuación de balance en palabras que teníamos escrita en palabras y convertíamos en símbolos, eso va a ser igual. Y los símbolos seguirán siendo flujos, pero ya no flujo de momentum, sino en este caso flujo de energía, y se escribirá nuevamente como flux por área, donde para las áreas se aplicará lo mismo, y para el flux también será un flux total, y el flux total tiene que ver con una parte convectiva y con una parte molecular o conductiva. Eso es completamente análogo. Lo diferente es que la cantidad que se conserva no es momentum, sino energía. El primer paso de estos problemas es determinación de los flujos, los fluxes, y para eso los flujos. Y primero miramos el convectivo, igual que pasó en el caso momentum, y después miramos el difusivo. Entonces, en esta primera parte del video miraremos lo correspondiente al vector de flux de energía convectiva. Y bueno, para hacer esto, entonces empezamos recordando lo que sucedía en el capítulo 1, en la semana 1, cuando miramos primero el flux convectivo, en ese caso momentum. Y para ello recordábamos un poco acerca del caudal, ¿no? Los orígenes del caudal y de dónde viene ese concepto de que caudal es igual a velocidad por área. Y bueno, lo hacíamos pues pensando en un fluido que se mueve. Tiene que haber un fluido que se mueve para que haya flujo convectivo. Si no hay un fluido que se mueve, pues el flujo convectivo de lo que sea va a ser cero. Pero en este caso teníamos un fluido que se mueve con cierto perfil de velocidad y mirábamos la cantidad de fluido que pasaba por un planito, ¿no? Plano aquí, delta Y, delta Z. La idea era mirar el volumen que pasaba, ¿no? El volumen será que, pues, una cantidad delta Y, delta Z por un delta X. Un delta X por determinar podrá ser delta X más pequeño, como el negrito, delta X más grande, como se ven acá en verde o azul. ¿Y a qué estará asociado eso? Pues a la velocidad, ¿no? La componente X de la velocidad. Si va más rápido, pues pasará más volumen, será más grande el delta X. Entonces, es volumen que es. Bueno, volumen delta X, delta Y, delta Z, el caudal, es el flujo volumétrico, es el volumen por unidad de tiempo, pues corresponderá entonces a delta X, delta Y, delta Z por unidad de tiempo. Y lo que dijimos, el delta X tendrá que ver con la componente X de la velocidad, ¿no? Será Bx por dt. Entonces, finalmente, pues el flujo volumétrico caudal queda Bx dt, delta Y, delta Z, se cancelan los dt's y nos aparece el famoso Bx por dA, ¿no? La velocidad por el diferencial de área me estaría dando el caudal. Y a partir de ese flujo volumétrico yo puedo convertir los demás flujos, ¿no? Flujo másico o flujo de lo que sea, ¿no? Simplemente multiplicando por la cantidad correspondiente. Entonces, flujo volumétrico es volumen por unidad de tiempo. Y si yo quiero flujo másico, que es masa por unidad de tiempo, pues multiplico ese flujo volumétrico por la masa por unidad de volumen, es decir, la densidad. Y lo mismo para cualquier otra cantidad, ¿no? Si quiero mirar la tasa de X momento, pues será X momento por el flujo volumétrico. Si fuera la energía cinética, y aquí estábamos hablando de energía de sus capítulos 0 y capítulo 1, aquí lo retomamos. Si quiero mirar el flujo convectivo de energía cinética, pues tomo el caudal, que ya sabemos que es velocidad por área, y lo multiplico por la energía cinética por unidad de volumen, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso Bx al cuadrado, porque en esta figura solamente hay componente X de la velocidad. Y después ahí vimos la parte de pasar de flujo a flux, eso sigue siendo completamente válido y simplemente dividir por área. Entonces el flujo másico, cojo para el flux de masa, cojo el flujo másico y lo divido por el área. Me queda aquí rho Bx como flux de masa, flux de momentum igual
divido por el área, divido por el área acá, me quedaba rho bx, bx, y el que vamos a usar en este capítulo, flux de energía cinética, pues lo mismo, dividimos aquí por el área y nos quedará este término de acá. Y por eso decíamos que si uno quería mirar el flux de cualquier cantidad, pues era esa cantidad por unidad de volumen, por ejemplo aquí energía cinética multiplicado por el vector velocidad paralelo a el plano donde estamos mirando el flujo. Y bueno, habiendo recordado esto, entonces recordemos cómo era que nosotros llegábamos a la expresión del flux, flux de momentum, cuando hablábamos del momentum convectivo. ¿Se acuerdan que el flux de momentum convectivo era una cantidad que era tensorial, que era este pi, que le poníamos convectivo y nos resultó dando rho b, b, ¿se acuerdan? Dos veces rho b. Bueno, pues aquí tenemos que encontrar una expresión equivalente, pero no para el momento, sino para la energía. Entonces, un flux de energía convectivo. Y pues para eso hay que considerar el caso general de pues, un vector velocidad que en principio va a cualquier dirección y mirar la contribución que tendría en cualquier plano, ¿no? Y lo que hablábamos que pues, en este mundo tridimensional, si uno quiere ver lo que, la contribución que habría cualquier plano o cualquier volumen de control, pues hay que mirar los planos en las tres direcciones, entre los tres ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, de nuevo, no arrancamos ya no consideramos un perfil de velocidad unidireccional, solamente un bx que depende de y, sino una cosa generalizada. Cualquier vector velocidad, y la entrada en los tres planos, y ver la energía. Entonces, ya no momentum, sino la energía que entra de forma convectiva. Y bueno, pues la energía que puede entrar en forma convectiva es, pues por un lado, la energía interna. Entonces, la energía, perdón. Bueno, es sí, energía interna, pero empecemos por la otra, la energía cinética. Entonces, claro, pues el fluido lleva una energía cinética y cuando entra en forma convectiva hay un flujo másico, volumétrico, pues esa masa o ese volumen pues trae la energía cinética. Aquí la ponemos por unidad de volumen. Y también trae energía interna, ¿no? Energía interna. Aquí lo estoy escribiendo todo por unidad de volumen, por lo que vimos arriba, ¿no? Cuando multiplico, voy a hacer la propiedad por unidad de volumen por el vector velocidad perpendicular al plano, me da el flux convectivo, ¿no? Entonces voy a utilizar los términos por unidad de volumen. Esta es la energía cinética, que tiene que ver con el movimiento macroscópico, como general, ¿no? Global. Y la otra que puede transportarse en forma convectiva, cuando un fluido, una masa, un volumen llega a un sitio, pues trae su energía interna. Y también la tenemos aquí por unidad de volumen. Entonces este símbolo U gorrito será energía interna por unidad de masa. Multiplicado por la densidad me da energía interna por unidad de volumen, ¿no? Que ahí quedará cubierto. Entonces aquí la parte de energía cinética, que habla del movimiento global, y la energía interna, que la energía interna es la termodinámica, que uno puede entender como una especie de energía cinética, pero de las moléculas, no esta parte de las moléculas y esta parte como el global. Esos son los dos términos de energía que pueden entrar en el volumen de control como energía convectiva. Habría otro que se pudiera considerar que es la energía potencial, pero ya miraremos que esa energía potencial más bien suele ir en un término de generación, ¿no? El que la generación del campo gravitacional genera energía interna, genera cambios en la energía potencial. Y bueno, entonces teniendo que esas son las cantidades, aquí está la energía cinética, la energía interna y la entrada por cada uno de los planos, ¿no? Entonces, para el caso de X, el plano X que está dibujado acá, este es un plano de X, pues será esa cantidad multiplicado por, dijimos, ¿no? La velocidad perpendicular a ese plano, que es el bx, ¿cierto? Eso será en el caso de X. En el caso de Y igual, pero será multiplicado por el vector Y, y en el caso de Z por el vector Z. Y el total, la contribución total, bueno, pues será un vector. Y trae las tres contribuciones, la de X, ¿no? Aquí, esta será en la dirección X, la contribución en la dirección X. En la dirección Y, esto es vector unitario, aquí faltó pintar vector unitario en la dirección Y, pues que es pues, la entrada de flujo de energía convectiva por el plano Y, este es el vector Y. Y finalmente por el plano Z, pues la misma cantidad, pero multiplicado por la componente Z de la velocidad. Y el multiplicarlo por el vector unitario Z quiere decir que esa es la contribución en Z, ¿no? Una cantidad vectorial, componente X, componente Y, componente Z, lo puedo escribir así más largo. O como hemos hablado, pues uno escribe en notación compacta, entonces el vector de flux de energía convectiva, visto de esta manera que ya resumido como el vector velocidad.
Muy bien, ese fue el vector de flux de energía convectivo. ¿Qué vendrá ahora? Pues el vector de flux de energía conductivo, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Recordemos para dónde vamos. Recuerdo que estamos tomando aquí la analogía con la parte de momentum, ¿no? Y otra vez vamos a hacer balances, y en momentum hicimos balances, era con phis, ¿no? Todos los balances de envoltura eran con phis, y el phi tenía la parte molecular y tenía la parte convectiva, ¿no? La parte convectiva fue la analogía que vimos ahorita, ¿no? Y vendría aquí la parte molecular, que tenía la parte del tau, y tenía la parte de la presión, ¿no? Bueno, esta información de hecho la vamos a usar ahorita. Bueno, aquí varias cosas. Fíjese que aquí nos dio fue un aquí nos daban tensores, ¿cierto? Bueno, entonces vamos para lo mismo. Vamos a buscar un flux total, que aquí era tensor de flux total. Ahora van a ser vectores, porque aquí me daban tensor de flux total, tensor de flux molecular y tensor de flux convectivo, y estos también tensores. Bueno, era pues porque la cantidad que se conservaba era el momentum, ¿no? Y el momentum ya es una cantidad vectorial. Como la cantidad que se conservaba era vectorial, pues los fluxes me daban tensoriales. Aquí la cantidad que se conserva en realidad es un escalar, ¿sí? Fíjense que es un escalar. Esta es la rapidez, ¿no? Esta velocidad es un escalar, es la magnitud de la velocidad, la rapidez, qué tan rápido se mueve el fluido, pero no es una cantidad vectorial. Y la energía interna, pues tampoco. Entonces son escalares, y por eso cuando lo miro, sus flux de conductivos y convectivos, pues me daba un vector, a diferencia de lo que me daba aquí, que me daban tensores. Bueno, entonces, para eso es que vamos a construir estos equivalentes. Y este equivalente, el equivalente del phi, para poder meterlo en los balances, ya no de momentum, sino de energía en la envoltura, multiplicándolo por área, ¿no? El equivalente de ese flujo lo multiplicaremos por área y nos dará los flujos respectivos. Pero bueno, eso es recordando para dónde vamos. Pero entonces aquí estamos mirando la parte conductiva, que es como la parte molecular. Y pues corresponde también, fíjense, la misma figura, una figura completamente análoga a la que mirábamos en el caso de momentum para el flux molecular de momento. Pero aquí pues con calor, ¿no? Entonces el caso es que uno pone un material en medio de dos placas, y aquí en vez de poner la placa, bueno, en el tiempo antes de cero, todo está a la misma temperatura, y en el tiempo igual cero, en vez de someter la placa de abajo a una fuerza para que se mueva y una velocidad de cero abajo, como veíamos en el caso de momentum, lo que hace es que uno instantáneamente, en el instante cero, sube la temperatura de un valor T0 que era más bajo. Entonces aquí todo estaba isotérmico, esto es un perfil de velocidad, ¿no? Esta línea quiere decir que en toda esta región, a lo largo de la coordenada Y minúscula, entre Y minúscula igual 0 y Y, toda la temperatura estaba T0. Y en el instante T igual 0, en este punto, Y igual 0, se sube la temperatura súbitamente hasta el valor de T1. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues va a haber una difusión de calor, ¿no? Aquí está más alta la temperatura, aquí más baja, pues va a haber una difusión de calor, flujo difusivo, conductivo, molecular de calor, dependiendo del tiempo. Y llegar a un tiempo donde se llega a condición de estado estacionario, donde se forma un perfil que también es lineal, así como en el caso del flux de momento. Para que esto suceda, tengo que permanentemente estar retirando calor por aquí arriba, si no se subirá la temperatura. Pero entonces estoy retirando calor y a la vez suministrando calor para que se mantenga constante T1. Esa es la condición de estado estacionario. Esto es completamente análogo a la ley de Newton. Y la pregunta, pues, que se hacían era acerca del valor que tendría que tener esa cantidad de calor, ese flujo de calor, que en este caso era un Q. Q mayúscula, aquí es flujo de calor, en este caso es flujo de calor, no es caudal, sino flujo de calor. Entonces, ese flujo de calor por unidad de tiempo, tendría que ser proporcional a qué. Bueno, pues por un lado al área, ¿cierto? Que aquí esta área no se ve, pero esta cosa es tridimensional, ¿cierto? Esto aquí saldría como un área acá, no, estas placas. Esa sería el área A, igual que en el caso de flujo de momento. Entonces, obviamente, entre mayor sea esa área, pues más flujo de calor debo meter. Y también en cómo cambia la temperatura, ¿no? La diferencia de temperatura. Entonces, entre el valor máximo de T1 y el de T0. Pero no solo es el valor de la diferencia, sino cómo cambia esto respecto a la separación, ¿no? Cómo cambia respecto a la separación. Es decir, que es T1 menos T0 sobre Y. No solo la diferencia de temperatura, sino también la separación. O, pues, visto ya en pequeñito y teniendo en cuenta que el perfil es lineal, pues uno hablaría aquí de un dt de Y, ¿cierto? Bueno, y mejor ponerlo aquí en términos de derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial de t con respecto a y.
Fuera de eso, este flujo de calor, ¿en qué dirección va? Fíjense que este flujo se va a convertir ahorita en flux de calor, si es más fácil verlo, ¿no? El flux de momento es más complicado ver, pero creo que aquí es evidente que pues hay un flujo de calor, ¿no? Entre la temperatura más baja y la más alta, ¿no? Bueno, entonces ese flujo de calor, ¿en qué dirección va? Pues creo que es evidente que va en la dirección Y. Y el área en este caso, pues también es un área Y, ¿no? Entonces fíjense que ahí no hay ninguna cantidad tensorial. Estamos hablando solamente de la dirección, de una dirección Y. Y lo que hace es que uno divide, pasa a dividir. Entonces me queda un flux, ¿no? Un flujo por unidad de aire, pues, por unidad de área, pues me queda un flux de calor. No le pongo aquí vector porque en realidad la componente Y del ese sí es el vector flujo conductivo de calor, pero aquí es la componente Y proporcional a de T de Y. Y al igual que en el caso de la transferencia de momento, pues cómo convierte uno una proporcionalidad en una igualdad con una constante de proporcionalidad que también es una propiedad del material, pero en este caso pues no la viscosidad sino la conductividad térmica. Y de esta manera llegamos a la expresión de la ley de Fourier unidimensional, que como ustedes ven pues es completamente análoga a la expresión de la ley de Newton unidimensional. Bueno, y por analogía que hacía uno después de que obtenía la ley de Newton unidireccional, pues la generalizaba, ¿no? Hablábamos que esa era una parte compleja, que no necesitábamos entender el detalle, que había costado muchos años a los matemáticos. Era más complejo porque otra vez el momento es vectorial y entonces los fluxos de momento, no sé si sean conductivos o convectivos, son tensoriales. Aquí no, como hemos dicho. La generalización es mucho más fácil y básicamente después lo que pasa en la dirección Y, pues de manera análoga pasa en la dirección X y la dirección Z. Y otra vez, pues la información total me la trae el vector Q que tiene componentes X esta, componente Y este, componente Z esta. Y entonces la forma de la ley de Fourier generalizada, pues es simplemente esta, el vector de flujo. Flux, ¿no? Este Q minúscula es flux, Q, según esta nomenclatura acá, el Q mayúscula es el flujo y cuando lo divido por el área es que me da el flux, entonces el Q minúscula es flux. Flux de calor es un vector y es igual a la conductividad térmica por el gradiente de temperatura. ¿Quiere esto decir que calor siempre es una cantidad vectorial? No, lo que quiere decir es que el flujo de calor va en la dirección donde hay gradiente de temperatura. Entonces, si en una dirección hay diferencia de temperaturas, hay gradiente. Si en esta dirección, o sea, aquí T1 hacia T2, aquí hay diferencia de temperaturas, pues el flujo de calor coincide con esta dirección. Pero si fuera el caso que en cualquier otra dirección es isotérmico, pero en esta dirección de para acá es que T1 y T2 hay diferencia, aquí hay un gradiente, existe el gradiente en esa dirección, entonces en esa exacta dirección irá el flujo de calor. Eso es lo que quiere decir básicamente esa información de la ley de Fourier, completamente análoga a la de Newton. Y bueno, yo la puedo ver en términos de la propiedad conductividad térmica, pero también suele verse en términos de la difusividad térmica, que es la que está acá. Escoger la conductividad, dividirlo por ρ, se supone. Pues no solamente es qué tan rápido transmite alguien calor, la parte importante para saber qué tan rápido se enfría o se calienta algo, ¿no? Que eso tiene que ver con su proyecto. Pues no qué tan rápido conduce calor, sino también qué tanto lo almacena, ¿no? Es la relación de los dos, es capaz de almacenar o no es capaz de almacenar, conduce calor conductivamente rápido, ¿no? La relación de esto me da la difusividad térmica. Si usted mirara las dimensiones de esto, verían que son dimensiones de longitud cuadrado sobre tiempo. Las mismas de la viscosidad cinemática, donde la viscosidad cinemática era coger la viscosidad y dividirlo por densidad. ¿Por qué llamaba viscosidad cinemática? Bueno, porque fíjense que la viscosidad cinemática es una viscosidad, pero en la cual no tiene dimensiones de masa. Es como cuando uno habla de física de la cinemática y la dinámica. Entonces las dimensiones de la viscosidad, el mu, son de masa sobre longitud tiempo. Tienen masa, pero las de la cinemática, al dividir por viscosidad, por densidad, me da longitud cuadrada sobre tiempo. O sea que son las mismas dimensiones, ¿no? Mismas dimensiones. Y veremos dentro de un par de semanas que esas también serán las mismas dimensiones de la difusividad de masa. Difusividad de masa que veremos. Entonces es una analogía más fundamental cuando no miro conductividad térmica y viscosidad, sino cuando miro difusividad térmica y viscosidad cinemática, que también es difusividad de momento. Y a partir de esas cantidades, bueno, como tienen iguales dimensiones, si yo las divido me van a dar números adimensionales, ¿cierto? Si divido una cosa que tiene una dimensión por otra que tiene la misma dimensión,
pues el resultado me da 100 dimensiones. Y ese es el mundo de los números adimensionales, del cual en el capítulo pasado ya el libro les hablaba a ustedes del número de Reynolds. Eso lo discutiremos en clase, son números muy importantes. Y aquí aparecen más números adimensionales, como el número dimensional de Prandtl. ¿Qué cosa importante? Me habla de qué, pues de la capacidad de difusión, ¿no? Difusión de momentum, ¿cierto? La difusión de momentum, que es la viscosidad cinemática, sobre la forma en que se está dando la difusión de energía, ¿no? Energía por conducción acá, ¿no? Y bueno, eso es una cosa importante, los números adimensionales que le muestren a uno qué tan rápido se sucede un fenómeno respecto de otro. Aquí en este caso, para el número de Prandtl, como decimos, difusión de momentum sobre difusión de energía conductiva. En clase hablaremos estos conceptos de números adimensionales. Sistemas de unidades, bueno, pues calor, temperatura, las dimensiones, y aquí están para C sub P, difusividad térmica, lo que mirábamos, longitud cuadrada sobre tiempo, por ejemplo, metro cuadrado sobre segundo, aquí para el sistema internacional, y el número de Prandtl, pues sería un número adimensional. Y finalmente, dentro del flux molecular de energía, la parte conductiva está ahí en la parte molecular, hay otro vector de flux de energía, en este caso el trabajo es una forma de energía, y ese es el vector de flux de trabajo asociado a la energía transportada al hacer trabajo sobre un material. Entonces, esto puede que no sea tan evidente, por eso aquí les tengo un recorderis, y es bueno el trabajo. Entonces el trabajo es, ¿qué es el trabajo? Es una cantidad escalar, que es en realidad el producto punto entre dos vectores, vector fuerza y vector distancia. ¿El trabajo es fuerza por distancia? Pues sí, no. Realmente no, porque otra vez no es fuerza por distancia, sino que es el producto punto entre el vector fuerza y el vector distancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza en esta dirección, y yo quiero mirar el desplazamiento en esta dirección, pues son perpendiculares, pues esta fuerza no está desplazando en esta dirección y el trabajo realizado ahí es cero, ¿no? Si yo no desplazo esa fuerza, pues no estoy logrando ningún trabajo. Entonces, bueno, por un lado recordar eso, entonces ese pues es el producto de dos cantidades vectoriales. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, bueno, dibujémoslo una vez, la mayoría de las veces, pues si la dirección de la fuerza, si yo miro el desplazamiento, la dirección de la fuerza más bien, miro el desplazamiento en la dirección de la fuerza, es decir, que van en la misma dirección, bueno, pues el producto punto es, recordemos, producto punto es un vector por el otro por el coseno del ángulo. Coseno de 90 es 0, por eso aquí no hay cero trabajo, y coseno de 0 es 1, ¿cierto? Coseno de 0 es 1, entonces ahí sí me daría fuerza por distancia, ¿no? Cuando son la misma dirección, vector distancia, desplazamiento y vector fuerza, tienen un ángulo de cero entre ellos, en la misma dirección, ángulo de cero, coseno de cero es uno, entonces se me convertiría así en el famoso fuerza por distancia. Entonces, por eso digo que sí, no, estrictamente no, porque es un producto punto entre dos cantidades vectoriales, pero pues cuando van en la misma dirección, pues ahí sí, entonces sí, me queda simplemente el producto de los escalares fuerza y distancia, la magnitud de la fuerza y la magnitud de la distancia. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, entonces recordar, bueno, entonces eso, ¿y qué pasa si yo divido por unidad de tiempo, ¿no? Entonces el trabajo es energía, ¿no? Es una forma de energía, si lo miro por unidad de tiempo es la potencia, si yo mantengo constante la fuerza, entonces la que varía en el tiempo sería la posición, o sea que eso me daría una velocidad, ¿cierto? Entonces la fuerza punto velocidad, pues me daría la potencia, ¿no? Aquí me pues, simbolizado de esta manera. ¿Y qué pasa si yo divido eso por unidad de área? Bueno, si divido por unidad de área la fuerza, pues me da el esfuerzo, lo que hablábamos, ¿no? El esfuerzo molecular del pie. Y si yo divido este flujo de energía por área, pues me daría un flux de energía, bueno, flux de trabajo. Flux de energía, flux de trabajo. Y aquí me daría el tensor pi. Entonces, bueno, pues eso es válido siempre. Fuerzas y distancias. Por ejemplo, ¿cuál fuerza? Pues el peso, ¿no? Tú, yo tengo el trabajo. Si yo quiero subir una masa, elevar una masa de peso mg, tengo que hacerle cierta fuerza, ¿no? Exactamente igual a cuál, bueno, pues a su peso, ¿no? Si la quiero elevar, me toca hacer una energía igual a su peso. Entonces, ese es el mundo de macroscópico de bolas grandes o bolas de billar, cosas por el estilo.
Pero en el mundo molecular, que es en el que estamos, porque estamos en la parte molecular, ¿cierto? Ya vimos el flux convectivo, que es el global, estamos en el molecular, donde ya vimos el conductivo, estamos mirando ahora es este flux de trabajo. Pues en el mundo molecular son moleculitas, pero le aplicas tú mismo, ¿no? Le aplicas tú mismo de que si yo lo venzo, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí venzo un campo gravitacional, potencial gravitacional, subiendo una masa, pues me toca aplicarle la fuerza igual a su peso, ¿no? Pues aquí también hay moléculas y yo puedo aplicar fuerzas sobre ellas. Y esas fuerzas, pues hay unas fuerzas intermoleculares entre ellas. Y si hay un vector velocidad, o sea, un fluido movimiento, si no hay fluido movimiento, aquí tampoco va a existir este trabajo, ¿no? Pero si hay un fluido movimiento con cierta velocidad y hay un tensor de esfuerzo molecular pi entre ellas, bueno, pues al igual que en el mundo macroscópico, pues también va a haber un flux de trabajo. Un flux de trabajo. Asociado a eso, aquí hay un tensor molecular, ¿no? Hay un esfuerzo molecular de la moleculita y un fluido que se mueve. Y va a ser igual a pi por b, tal como está aquí metido, ¿no? Y eso pues me da, fíjese, unidad de energía por área por, área de por unidad de tiempo, ¿cierto? Es flujo de energía sobre área, entonces energía sobre área de tiempo, eso es flux de energía, en este caso molecular, que estamos mirando aquí molecular. Este sería macroscópico, la energía potencial sería molecular. Entonces generalizando pues me queda de esta manera, ¿no? Ese flux, ese tensor de flu ese vector de fluido de energía de trabajo es el producto punto entre el tensor de esfuerzo molecular pi y el vector velocidad. Estos tensores, esos vectores como un producto entre matriz y vector. Matriz por vector me da un vector, es el vector de flux de energía molecular, que de vector de flux de trabajo. Que también podría haberlo visto de esta manera, ¿no? Otra vez sobre los tres planos, para cada plano x, y, z, pues es el pi por b, componente x, componente y, componente z, o ya generalizado, pues me quedaría el vector de flux de energía, el vector de flux de trabajo igual al tensor de esfuerzo molecular punto el vector velocidad. Muy bien, y entonces con eso ya tenemos la información completa, la película completa, para obtener nuestro vector de flux de energía total, que como les digo es el equivalente al tensor, en ese caso de flux de momento total, phi, con el que hacemos los balances de envoltura, ¿no? Aquí pues tenemos el equivalente que es el vector, ya explicamos por qué vector y no tensor, de flux de energía total, que será la suma del convectivo más el conductivo más el de trabajo, ¿no? Con la expresión del convectivo que dedujimos, la del conductivo aquí lo ponemos como Q, pero sabemos que eso tiene que ver con la ley de Fourier, y la parte del de trabajo, que pues ya dijimos que es el pi por b, ¿no? Entonces, con base en eso, pues uno puede tener ya el resumen de esta parte que nos, del capítulo 9 del libro de BSL, que nos va a servir para nuestros balances de envoltura, balances de energía de la envoltura. Y es el calor convectivo, el calor conductivo, el vector de flux de trabajo, que es pi por b, y cuando miro lo que está metido dentro de pi, cuando está metido dentro de pi, pues pi es, ya lo habíamos dicho, tiene el tau más la presión por la delta de Kronecker, ¿cierto? Entonces, queda, pues el pi por b quedará por un lado el tau por b, y presión por velocidad, ¿no? Esto porque aquí queda, bueno, esos son todos cantidades vectoriales, ¿no? Aquí es tensor punto vector es vectorial y aquí es un vector por escalar es vectorial. ¿Por qué queda de esta manera? Lo podemos ver con calma si quieren en la clase. Ustedes mírenlo. Y entonces, pues tenemos una expresión en términos de energía interna. Y lo otro, no entramos tampoco aquí en mucho detalle. Realmente vamos a ser usuarios de esta tabla. Creo que lo importante es lo que se vio en este video. Para entender y ser usuario de la tabla, que hay un caso adicional y es no verlo en términos de energía interna, sino en términos de entalpía, ¿cierto? Aquí queda un producto PV, presión por velocidad, y está en términos de energía interna. Yo puedo mezclar esos dos términos y pasarlo a entalpía, así como se hacía en termodinámica cuando uno miraba el sistema cerrado o sistema abierto, es análogo. Y bueno, lo que les digo, yo creo que lo importante de estos. Esta notación de los flujos de energía, pues es lo que hemos visto, y ser usuario de esta tabla. Bueno, entonces con eso terminamos esta primera parte del video para que no queden videos tan largos. Entonces hacemos esta primera parte del balance de momentum de energía asociado a los flujos de energía que eran importantes,
Y en un siguiente video, un segundo video, miraremos ya la aplicación haciendo el balance, momento, ¿no? Balance, perdón, de energía en envoltura para casos particulares parecidos a los que se van a ver en el caso. Entonces terminamos por aquí este video y ya subiremos la segunda parte del video.